¿Qué tal, amigos? Como siempre, es un gusto saludarlos a esta hora del día aquí en su programa Aprende y Venda. Hoy, como siempre, tenemos invitados muy especiales. Todos los televidentes nos estaban reclamando una persona que hace tiempito no venía, pero acá lo tenemos de nuevo, y es Orlando Tavares, quien hoy nos va a enseñar a hacer algo muy importante que siempre necesitamos en nuestros pesebres, y son las luces LED para pesebre. Entonces, en este momento, pues le vamos a dar una cordial bienvenida, como siempre, a Orlando Tavares. Orlando, bienvenido. Gracias, Alexandra, por invitarme al programa, nuevamente estar aquí en contacto con ustedes allá en casa. Como nos había contado Alexandra, vamos a trabajar las luces LED y a sacar provecho no solo para los pesebres, sino para otros proyectos. Entonces, vamos a hablar hoy sobre ese tema. Claro que sí. Entonces, por favor, ustedes atentos en su casa, porque en este momento les vamos a dictar la lista de los materiales. Entonces, por favor, tomen papel y lápiz, porque eso es lo que necesitamos para este proyecto. Obviamente necesitamos las luces LED, luces tipo LED, un cautín, termo encogible, estaño, convertidor o cargador de celular, luces tipo LED, cautín, termo encogible, estaño y un convertidor o cargador de celular. Algo muy sencillo, muy fácil de conseguir y sobre todo muy económico. Entonces vamos a iniciar este bello proyecto que yo pienso, Orlando, que todos queremos tener un pesebre muy lindo en nuestra casa. Claro que sí. Nosotros, pues, el taller de Belenes, trabajamos con pesebres, trabajamos la talla en madera, hacemos las estructuras y entonces los invito también para que pasen por nuestros talleres. Bueno, entonces, ¿con qué iniciamos? Vamos a ver los materiales y lo que vamos a hacer. Claro que sí. Tenemos LEDs, los LEDs vienen de varios tamaños. Tenemos uno grande, que lo tenemos acá. Este es de 10 milímetros de chorro. Ya les hago un dibujito para que lo miremos más grande. Tenemos también de 5 milímetros, que son estos de acá, de chorro, ¿sí? Sí. Y tenemos estos que se llaman expansivos, que son de 4.8 centímetros. Entonces, también tenemos una pila. Y les voy a hacer un pequeño dibujito en una hoja para que veamos algunos detalles que tienen en LED, que lo debemos de hacer un poco más grande para que lo podamos. Aquí voy a dibujar un LED, ¿sí? Y el LED tiene dos patas, ¿sí? ¿Sí? Una es levemente más grande que la otra, ¿sí? ¿Sí? La diferencia es muy poca, pero la van a notar cuando lo tengan a mano. Entonces, la más grande siempre es la positiva, o sea que la pequeña viene a ser la negativa, ¿sí? Bueno, entonces podemos notarlo aquí. Sí, la diferencia es mínima, ¿no? Es mínima, es que casi que a primera no se nota mucho, habría que mirarlo bien. Entonces aquí podemos ver que esta es la positiva y esta es la negativa. Bueno, el más larguito es el positivo, el menos es el negativo. Es ajá, importante siempre es una regla general para la energía de LED. Tenemos otro que aquí lo estamos viendo, que es el de 5 milímetros. Entonces este es el de 10 y este es el de 5. Y estos se llaman de chorro porque la luz la enfocan en un solo punto, o sea, por decir, cuando ya lo instalemos y hagamos, la luz va a quedar enfocada en un solo punto, en un solo foco, por decir, en este punto, ¿sí? Y hay otro que se llama el expansivo, que es la luz que usamos en casa, que va a generar a todo un ambiente, entonces va a quedar regada. Estos son los expansivos, ¿sí? Y por lo general tenemos rojos y amarillos expansivos en este caso. Bueno, entonces, para probar los LED vamos a utilizar una pila de reloj. Hay de varios tamaños, diseños, ¿sí? Es muy sencillito. Y siempre vamos a poner el positivo, la pila tiene positivo y negativo. Entonces vamos a poner positivo con positivo y negativo con negativo, o sea, en esta forma, ¿sí? Para que nos alumbre. Entonces vamos a probar qué color es este. Por ejemplo, este es un rojo. Entonces miramos que el foco que nos da, por eso se llama de chorro, porque la iluminación da hacia allá, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Este es un rojo. Si lo ponemos al revés, miramos, negativo con positivo no nos va a generar la luz. Vamos a ver este más pequeño, que es de 5 milímetros. Este es otro rojo, ¿sí? Y tiene una característica que es intermitente, que prende y apaga, ¿sí? Podemos verlo ahí o acá, ¿sí? Tenemos otro de chorro, que es un blanco.
miramos acá. Con las pilas, la pila está ya un poco acabada, nos va a alumbrar menos y también tenemos mucha iluminación aquí en el set, ¿cierto? Porque la necesitamos. Pero en el momento ya de la casa, en la noche, todo esto se nos va a ver más bonito. Y lo importante, Orlando, es saber lo que necesitamos, la luz, el láser. Si lo quiero intermitente, ¿tengo que ir a decir que la necesito intermitentes? Claro, sí, hay intermitente. Mire, por ejemplo, este grande era rojo y este también era rojo, pero este era continuo y este era intermitente. Y este es blanco. Mire que todos son transparentes y son de acrílico que no se rompe. Ahora vamos a ver otro, que es el expansivo, ¿sí? O sea, ya no, ya la luz no está enfocada en un solo punto, sino que ya es reflejada. Sí, una, de pronto ustedes no lo notan mucho porque sí tenemos muchas luces acá encima, claro, pero entonces, sí, la diferencia aquí se nota bastante, sí, expande un poco más el color, no está tan concentrado en un solo punto. Ajá, entonces este es el expansivo, ya miramos para qué podemos utilizar cada cosa. Y este también es expansivo amarillo, miramos, ¿sí? Que el foco de luz no está centrado en un punto determinado, sino generalizado. Entonces, estos expansivos nos van a servir para ambientar, para darle calidez. También hay azules y verdes que nos pueden servir para ambientar. Por ejemplo, las noches, hacer una escena que sea una noche. Esto también le sirve para las personas que hacen maquetas de dioramas de ferrocarriles, de batallas navales, sí, todo esto. Entonces el azul y el verde nos sirve para la noche. Qué si lindo. Es expansivo. También con el azul podemos enfocar una figura principal a la que más querramos resaltar, le podemos poner uno de chorro. Los de chorro, entonces también, por ejemplo, en el caso de los pesebres, vamos a resaltar lo más importante de un pesebre, que recuerden que es el niño. Entonces vamos a enfocar el niño con una luz blanca de chorro, ¿sí? Y, por ejemplo, los rojos los podemos utilizar para hacer fogatas y todas estas cosas, ¿sí? Y hornos, fogatas y fuentes también. Y fuentes también se pueden, claro, hacer también para árboles y cosas, todas las manualidades. También les voy a decir que aprovechen también las personas que trabajan peluches, muñecos, porque una ventaja del LED es que no calienta, entonces no vamos a correr el riesgo de que se nos causara un incendio, ¿no? Sí, eso es importante saber, que todo esto realmente tiene una amplia calidad, usted no va a tener problemas en su casa, no va a tener ningún inconveniente porque estas luces son especialmente para eso y las puede utilizar en muchísimos proyectos. Pero hay una cosa muy importante que yo sé que hay muchas personas que nos están preguntando en este momento, estamos viendo que usted va a tener un seminario y va a ser en Cali. Cuéntenos de cuándo a cuándo va a ser ese seminario, Orlando. Bueno, estamos en Cali, es una semana completa de seminario, para que las personas vayan 2 o 3 días. Tenemos varios proyectos, vamos a dar 2 portales, uno que es en forma de baúl, que hoy no lo pudimos traer, otro portal, vamos a trabajar talla en madera, entonces vamos a tener un baúl, un portal, o el árbol, el oasis y un cuadro de arte religioso que se llama un ícono, que es griego. Ay, qué lindo. Entonces vamos a trabajar esas partes, entonces para que tengan pendientes la próxima semana en Cali. Claro, y para los sí, inscritos, los que se inscriban, les tenemos una sorpresa muy interesante, que es un curso gratis de diseño de portales, pero solo para las personas que están inscritas. Entonces ahorita les vamos a dar los datos. Claro, para que sí, mire, eso es muy fácil. Las personas que están interesadas solamente tienen que llamar al 310-312-0575. 310-312-0575. Usted puede dejar su mensaje, puede dejar la llamada perdida, que Orlando Tavares se las va a regresar para que usted participe en este importante seminario que va a ser en Cali. De verdad, ustedes tienen que tomar nota y llamar, porque sí, todo esto son cosas súper novedosas, súper lindas, trabajado en madera, todo está tallado, todo tiene un
una decoración muy linda, esos detalles bonitos, de verdad que todos estos pesebres son muy lindos, tienen unas cosas muy bonitas que tienen la chivita, la cabrita, todo lo que está acá es totalmente cosas muy bonitas que ustedes saben que ustedes lo pueden hacer. Muchas veces decimos, siempre queremos tener un pesebre bien lindo en nuestra casa, un pesebre que realmente resalte, que sea algo bien hermoso, y ahora mucho más con este proyecto que nos está enseñando Orlando, que son las luces tipo LED. Con esas luces tipo LED usted puede decorar esto súper lindo, y eso que estamos aprendiendo el día de hoy, pues también nos sirve a las personas que de pronto tengan un jardín interior, lo podemos decorar todos los arbolitos con esas luces, apagamos luces de noche y eso sea súper hermoso. Entonces, de verdad que esto es algo muy funcional para cualquier época, para cualquier ocasión, no solamente en los árboles, no solamente en los pesebres, sino además también en los peluches, que eso también me parece muy interesante. Sí, hay algunos que les ponen en el corazoncito o algo, o para hacer lamparitas de noche. La ventaja de los LED es que es la luz del futuro, porque ahorra energía, no son grandes consumidores, porque consumen a 6 y a 12 voltios. No se calientan, entonces podemos evitar todos estos inconvenientes, y es fácil de manejar porque con el convertidor de celular no tenemos problemas de grandes, de tener una descarga o algún problema. Claro que sí. Solo tienen una contraindicación que es absoluta, que es las personas que tienen marcapasos, que recuerden que no pueden trabajar nada de electricidad. Bueno, el que tenga un marcapasos, nada de electricidad. Sí, muy buena información, porque obviamente queremos que ustedes hagan sus proyectos, que los hagan de la mano de Taller de Belenes, pero sobre todo que sea algo totalmente seguro, que usted no vaya a tener ningún inconveniente. Les comentamos a las personas que están interesadas en este seminario en Cali, pues que pueden llamar, es muy fácil. Solamente tienen que llamar al 316-360-8600. 316-360-8600. Ahí ustedes pueden dejar también sus datos, cuándo es, cómo es, pues toda la información lo van a tener ahí. Además, también hay una página en Facebook. Ustedes miran Facebook y buscan a Orlando Tavares y ahí están todos los proyectos de este y toda la información que usted requiere. Entonces, qué bonito y qué importante que usted sepa que toda la información está ahí, solamente Orlando Tavares, y ustedes van a encontrar ahí todos los proyectos que él hace, todos los pesebres, todas esas cosas hermosas que nos trae en este momento aquí al set. Bueno, entonces nosotros continuamos con este proyecto. Bueno, continuamos con el proyecto. Bueno, entonces a cada LED le tenemos que poner una resistencia, ¿sí? Y siempre la resistencia la vamos a poner en la parte positiva, ¿sí? Siempre, por regla general. De la resistencia la vamos a poner aquí, ¿sí? Y esta resistencia es de 220 ohmios, ¿sí? Recuerden bien, simplemente se acuerdan de 220. No la vayan a comprar más bajita ni más alta. Este es un tamaño estándar que nos va a servir. Aquí tenemos las resistencias para que las veamos, ¿sí? Entonces, de 220. Y vamos a mirar cuál es la más grande. Entonces, en este caso es esta. Miremos cómo la pongo aquí, la antorcho, ¿sí? Bueno, usted lo hizo un poquitico rápido, Orlando, pero entonces la idea es que entonces abrimos primero que todo la luz. Sí, abrimos los dos alambritos. Listo, vamos a hacerlo, Alexandra, el despacio. Primero verificamos cuál es la positiva. Sí, señor. Que es la más grande, entonces es esta, ¿sí? Yo la abrí para fijar. Ubico la resistencia, la pongo en medio de ambas. Perfecto. ¿Sí? Sujeto, y sobre la positiva y la resistencia empezamos a darle vueltica. Exacto, le doy ya una vuelta, que ambos giren para que me quede ahí bien puestecito. Le doy unas 4 o 5 vueltas. Todos estos pedacitos que nos sobran de la resistencia y del... Mire dónde queda la resistencia, la idea es que nos quede ahí y no por aquí muy afuera, para que no nos quede muy grande. Estas partecitas se deben de cortar, no se pueden llevar unir, así, nada. Unir una con otra, porque entonces no haría nada la resistencia, ¿sí? Entonces con un pelacables, con una pinzita, la podemos cortar, ¿sí? Bueno, entonces las cortamos. Vamos a hacer el último con uno de estos. Claro, vamos a hacerlo sí. Un poco más rápido, a repetirlo, perdón. Entonces lo ponemos en medio de las dos, la resistencia, y en la positiva y la resistencia las giro despacio
¿sí? Unas 4 o 5 vueltas, levanto las paticas que me sobran y corto. Muy fácil para cortar. De verdad que me encantan todos esos proyectos porque todo el tiempo estamos y pensamos que estas cosas son solamente para los hombres, pero no, nosotras también podemos aprender estas cosas nuevas que nos van a facilitar muchísimas cosas en la casa, nuevos proyectos. No solamente son los pesebres, también puede ser un árbol, puede ser una decoración bien linda, un peluche, lo que usted quiera adornar en su casa con luces LED que son muy económicas. Y aparte de eso, muy seguras, pues usted lo puede hacer de la mano de Taller de Belénes. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Aprende y Venda. Continuamos aquí en Aprenda y Venda, le recordamos que estamos con Taller de Belénes con Orlando Tavares, quien es su propietario. Miren estas cosas tan bonitas que tenemos, de verdad que es un gusto ver estos hermosos pesebres, y no solamente los pesebres, miren este árbol que tenemos acá, que digamos que es muy popular en todos nuestros pesebres. Todo esto, toda esta parte de acá, todo el tallo está hecho solamente en pasta. Miren qué lindo, qué bonito cada detalle. Y las ramitas, pues son esas ramitas normales que nosotros ponemos en esos arbolitos que tenemos que solamente incrustamos. Entonces esto solamente está aquí incrustado, pero toda la base de este árbol está hecho solamente en pasta. Miren qué trabajo tan bonito, algo de verdad muy creativo, muy manual, algo con mucho detalle, de verdad que sí. Vemos aquí, Orlando, que de verdad le tienen todo, o sea, el árbol tiene todas las, digamos, rayitas que tiene, todas las fisuras que puede tener un árbol totalmente natural. Claro, la idea del belenismo, que es el trabajo que nosotros hacemos, es buscar los detalles, todos esos detallitos, hacer todo muy real, llegar a buscar el realismo en las cosas y transmitirlo a través de nuestras obras. Bueno. También les comento que el Taller de Belénes tiene profesores en las principales ciudades del país. Tenemos profesores en Cali, en Popayán, en Barranquilla, en Neiva, Ibagué, en Villavicencio, en Medellín. Y tenemos dos profesores nuevos. ¡Ay, qué bueno! ¿En dónde están ubicados esos profesores? Bueno, yo les cuento que tenemos profesor nuevo en Ibagué y tenemos otro profesor nuevo en Tuluá. Entonces, las personas que están ubicadas en Ibagué solamente tienen que buscar a Teresa López, marcarle al 300-246-2331, 300-246-2631. Y las personas que estén en Tuluá, pues muy fácil, solamente tienen que marcarle a Carlos Julio Ramírez al 316-360-8600, 316-360-8600, esto es en Tuluá, y en Ibagué, 300-246-2931. Esos son los teléfonos de los nuevos profesores, y las personas que estén interesadas en el seminario que se va a dictar en Cali, pues solamente tienen que marcar al 371-7052. Este es un fijo y es en Cali. Entonces, antes de eso, pues obviamente tienen que marcar el indicativo, es importante, porque si damos este teléfono, pues seguramente nos va a dar en Bogotá, pero el teléfono que estamos dando es en Cali, 371-7052. Además, les recordamos que Taller de Belénes lleva más de 15 años aquí de experiencia, compartiendo todos sus conocimientos. De verdad, Orlando, que es un placer tenerlo acá, ya le había dicho, y contarle a todas las personas que no lo conocen que esta es una persona muy bonita, con una calidad humana muy buena, y aparte es una persona que llegó de Medellín acá a visitarnos a Bogotá y se amañó. Se quedó y su mamá no debe estar muy contenta por eso, Orlando. Nada, siempre me dice que me regrese ratito. Pues claro, yo creo que todas las mamás queremos tener a nuestros hijos cerca, pero yo pienso que es una mamá muy orgullosa, porque de verdad que usted ya está llevando una artesanía muy linda, que no solamente está aquí en Colombia, sino esto es a nivel internacional. Muchas personas vienen y obviamente se enamoran de todos estos pesebres tan hermosos, porque ustedes ya los están viendo con tanto detalle, con tanto acabado. Todo lo que vemos aquí atrás, de todas estas partes de aquí atrás, todo está tallado en madera. Estos muros, todos son totalmente tallados en madera.
Entonces, de verdad que es algo muy bonito, un regalo súper hermoso, y yo sé que muchas personas en el exterior ya están de verdad disfrutando de estos pesebres. Claro que sí, gracias al programa que ha tenido audiencia en muchos lugares del mundo y nos han hecho contactos y pedidos de otros países a través de este programa, y lo hemos logrado. Bueno, qué buena noticia, de verdad, claro que eso nos que sí, encanta siempre, saber. Sí, sí, lo hemos tenido. Incluso hace poco, hace menos de un mes, vino una señora que ve el programa desde República Dominicana y vino solamente a conocernos, a conocer el taller y a comprar algunas cosas. Entonces, mi querido, un saludo por allá a la señora Mercedes de República Dominicana, también mucha gente de Panamá que nos ve, de Ecuador, mejor dicho, hasta España nos mandan saludos. Bueno, a pues través qué del bonita programa. Noticia, y gracias sí. A Dios nos escuchas saber eso y escuchar eso, porque sabemos que es talento colombiano que está llegando a tantos países en el mundo. Entonces, ustedes saben que este es Taller de Belénes y Orlando Tavares, que ustedes ya vieron, hay toda la información de él. Bueno, ¿con qué continuamos, Orlando? Bueno, aquí vamos con un cable, este se llama duplex, viene, por lo general viene de dos colores, ¿sí? Viene rojo y negro para identificar. Este es el duplex, este es el más pequeño, que es el 222. Sí, se puede cualquiera, pero es mejor utilizar el más pequeño porque es más fácil de esconderlo, ¿no? ¿Sí? Y este es el termoencogible. El termoencogible, todo esto lo consiguen en los lugares de donde vendan productos de eléctricos, ¿sí? Sí. De todas formas, este es como muy común, nosotros siempre lo vemos como en los equipos de sonido, que es cablecito, claro, como que conecta ahí los baffles. Sí, este es el duplex. Y el termoencogible número 3, que es el más pequeño. El termoencogible lo que va a hacer es reemplazar la cinta aislante. ¿Sí? Ah, qué bueno. Ya vamos a mirar cómo. Bueno, entonces, como viene rojo y negro, siempre por regla general, el rojo va en el positivo. ¿Sí? Rojo positivo. Rojo con positivo. Entonces lo vamos a poner aquí, lo vamos a girar la misma forma que hicimos. ¿Sí? Aquí lo vamos a poner. Mire, así en línea. Sí. Entonces, si el rojo lo puse en el positivo, o sea, el negro iría en el negativo. Entonces, le recuerdo que el positivo es el que tiene la resistencia, ¿cierto? Entonces, ya lo pusimos y lo vamos a probar. Para probarlo necesitamos un cargador de celular, ¿sí? O un convertible. Estos cargadores en esta parte de acá, en unas letricas muy pequeñas, ahí se necesitan ayuda, tienen una recomendación. Entonces dice así, en inglés dice input, sí. Es con una N, input, que es lo que entra de energía. Ese casi no nos interesa a nosotros, ¿cierto? Pero el que nos interesa es el out, ¿sí? Que uh-huh. Es la salida. Entonces la salida debe ser de 6 voltios, lo voy a poner aquí, 6 voltios o menor. ¿Sí? 6 voltios o 5, 4.8, ¿sí? No debe ser superior. O sea, no nos sirve el del 7, el del 8, el del 9, el del 12. Nada. Ese no nos sirve. 6 o menos. 6 o menos, uh-huh. Para que lo recuerden. Pero el otro lo vamos a dejar para otro. Este, por ejemplo, es de 12 y este es de 6. Con el pelacables, ay, no les voy a mostrarles cómo se pela el cable, ¿sí? Pueden utilizar un pelacables, pero si no lo tienen, también pueden quemar esto con una velita. Sí. Entonces, con este es muy bueno porque abre uno y esto tiene un huequito en la mitad y aquí uno parte. Jalamos y listo. Y listo, y pela. Con esto también se corta el pelacables y se le corta la cabecita al cargador del celular. Entonces, lo voy a conectar un momento. Este es de 6 voltios. Ahí lo conecté. Los 6 voltios, miren que no nos pasa energía como para hacernos daño, porque está convirtiendo los 110 que tiene, que es lo que entra a nuestra casa, lo está convirtiendo en 6, ¿sí? Entonces, lo voy a probar. Mire aquí cómo lo puedo probar. ¿Sí? Porque ya no lo voy a utilizar con la pila. La pila es solamente mientras que hago el ejercicio, ¿sí? Entonces miramos ahí cómo lo puse. Pero si yo pongo esto para probarlo, se me soltó acá. Bueno, si lo pongo para probar y no le pongo la resistencia, se me quema, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ¿cuántos de estos puedo poner? Los que me interese.
Voy a poner a calentar el cautín para mostrarles cómo lo va a soldar. Bueno, ahí se le cayó la sí. lucecita. Pero ya lo importante de esto, de verdad, que usted aprende a hacer todas estas cosas que son eléctricas, que son muy fáciles. A veces pensamos que de pronto es muy complicado y no lo lanzamos a aprender estas cosas. Nosotros estamos llevando también todo este conocimiento para que usted lo aprenda en su casa, lo haga, las mujeres, los hombres, los niños. Esto no tiene límite de edad, de verdad que es algo muy seguro. Ya vemos que está aquí totalmente probado, que la LED es una luz que no nos va a ocasionar ningún inconveniente porque no se calienta. Entonces, digamos que es algo que nos facilita y no tenemos inconvenientes que de pronto la dejamos prendida, nos olvidamos y entonces ahí se nos ocurrió un accidente en la casa. No, con esto eso es lo bueno de los LED, que no tenemos ningún problema. Y mire que no pueden hacer esto así en todo 10, tocar esto así, porque pues ya sí es riesgoso. Sí, eso el corrientazo yo, es demasiado. Que usted los coge a la vela y no pasa nada. Claro, no pasa nada. Entonces, bueno, ¿cuántos de estos podemos poner? Los que necesitemos, del largo que necesitemos. Podemos poner intermitentes, podemos poner expansivos, como los que vimos ahora, ¿sí? Bueno. También vamos a utilizar un cautín y estaño y siempre vamos a darle una pequeña esperemos un momento que nos caliente un poco. Vamos a soldar por encima de la resistencia, por debajo de la resistencia y la otra pata. Le ponemos solo un toquecito nomás. Solo es un toquecito que le vamos a poner. No necesitamos mucho como para asegurarlo. Entonces esperemos que nos caliente un poquito. Bueno, yo mientras tanto les voy a dar el teléfono de Orlando. Ahí está apareciendo en este momento en pantalla el 310-312-0575. 310-312-0575. Ahí solamente usted tiene que llamar y elevar toda la información que usted necesite. No solamente en pesebres, porque también hay unas cosas muy lindas que usted está enseñando en este momento, que es aparte de hacer, pues, obviamente, lo de las luces LED, que le sirven para muchísimos proyectos. Y le recordamos que Orlando lleva más de 15 años llevando todo este conocimiento, no solamente a Colombia, como ya la escuchamos, sino a muchos lugares en el mundo. Algo muy bonito, una manualidad de verdad que está hecha con mucho amor. De verdad que uno ve en todos estos proyectos ese cariño, esa cosa bonita que se le pone, que hace que el proyecto sea muchísimo más lindo. Estos pesebres de verdad que son muy bonitos, tienen muchos detalles, todo lo que tiene ese trabajo manual, que digamos todos los murales estén totalmente, digamos aquí totalmente hechos en madera y lo están puliendo muy bien, tienen las tejitas, tienen acá en este pequeñito pues se ve la paloma, todos los animales, todo lo que tiene de verdad que es algo muy bonito y muy artesanal. Son más de 15 años llevando conocimiento a tantos hogares, a tantas personas que quieren de verdad poner en su día de Navidad algo muy lindo y de verdad que homenajear ese nacimiento del niño Jesús. Esto es algo muy bonito de verdad porque siempre vemos en tantas casas que necesitamos esa llegada del niño Jesús. Tantas personas, nuevas familias que dicen, bueno, voy a hacer mi primer árbol, voy a hacer mi primer pesebre. Usted ya lo sabe, el primer pesebre usted lo puede tener de la mano de Taller de Belenes. Unos expertos en hacer todo esto bien lindo, bien bonito. Usted va a decorar su casa con algo realmente muy bonito. Bueno, yo quiero, Orlando, que usted le cuente a la gente de dónde nació esta iniciativa de usted decir, bueno, quiero hacer pesebres. Bueno, inicialmente empecé así como jugando, ahí como hobby, haciendo castillos medievales, ¿sí? Haciendo castillitos y dioramas que son pequeños escenarios de guerras navales y cosas de estas. Pero un día se me ocurrió que, pues, la verdad que es más comercial un pesebre, que a las personas les interesa más y que es muy interesante como este trabajo y tiene más reconocimiento. Entonces dije, no, voy a empezar a hacer pesebres y empecé a hacer así como por hobby y hasta que empecé a vender y bueno, y hasta que vamos en esto. Tenemos unos pues más grandes, más elaborados en el taller para que nos visiten si quieren pasar a verlos. También les recomiendo a las personas que viven en otras ciudades, nosotros hacemos giras por todas las principales ciudades del país. O también, si les interesa, también tengo todos los proyectos, también los tengo en videos, ¿sí? En este momento nosotros tenemos 25 videos donde enseñamos a hacer los proyectos. Vienen con las plantillas, algunos ya están viniendo con material. La novedad de este año es que algunos los tenemos con materiales y videos. El video sí tiene todos los pasos, desde cómo preparar la pintura, los estucos, cómo tallar, cómo hacer luces, cómo decorar, todo el paso completo, sin obviar nada, sin todos los secretos van ahí en los videos.
Entonces tenemos varios videos, en este momento hay uno de promoción para que nos llamen y los aconsejemos. Y también tenemos unos nuevos que están viniendo con material. Ah, qué buena información. Ajá. Porque si muchas veces decimos, listo, yo quiero realmente tener todo, pero quiero que me llegue todo completito allá donde yo estoy. Entonces, si usted está en el lugar que usted esté aquí en Colombia, no importa que usted está por allá en un lugar muy apartado, y usted dice, yo quiero hacer pesebres, usted lo puede hacer de la mano de Orlando Tavares. Recuerde que en Facebook lo consigue como Orlando Tavares Cardona. Ahí está toda la información de él para que usted tenga a la mano todo este conocimiento. Aquí está en estos, de verdad, en estos DVDs, algo que es muy fácil y muy sencillo, y es hacer todo, solamente los árboles, sino también hay un portal avanzado para hacer algo mucho más lindo, que de pronto nos gustaría de verdad un día de estos ir a visitarlo, Orlando, porque no allá donde usted está, para que las personas vean todo lo que usted hace, porque usted tiene unos pesebres súper hermosos para que usted de verdad vaya y los conozca. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Aprende Venda. Aquí en Aprenda y Venda le recordamos que estamos con Taller de Belenes, y miren, todos estos son los DVDs que tenemos, son 28 DVDs diferentes, 28 DVDs que usted puede tener en su casa de la mano de Taller de Belenes. Recuerde que a Orlando lo consiguen por Facebook como Orlando Tavares, muy fácil, Orlando Tavares Cardona, y los consiguen. Miren qué lindo. Esto viene, además que va el DVD, usted ya sabe que va a tener su DVD, pues aparte de eso va a tener el paso a paso y va a tener además las plantillas. Muy importante, usted tiene el paso a paso y las plantillas en cualquier lugar de Colombia. Eso de verdad que es una distribución total a nivel nacional. Usted solamente tiene que marcar el teléfono de Orlando, que es el 310-312-0575. 310-312-0575, donde usted esté, no importa. Usted dice, no, es que estoy muy apartado. Allá le va a llegar su kit totalmente. Usted va, solamente tiene que llamar a ese teléfono, 310-312-0575, y usted va a encontrar su kit, que es el DVD, va a encontrar además las plantillas y va a encontrar además el paso a paso. Muy importante que usted sepa que puede conseguir todo esto. Bueno, ya pusimos a calentar el cautín y vamos a mirar lo de la soldadura. Entonces le ponemos un toquecito de estaño, mire, suavecito, uno a cada lado donde hicimos las pegas. El cautín, lo bueno es que solamente como que lo rozamos un poquito, sí. ¿No, Orlando? Esto sería lo más delicado que hay que tener, uh-huh, por si pues vamos a trabajar con niños o algo. Entonces, es lo único que hay que ponerle cuidado, porque aparte de la luz, tenemos esta gran ventaja de que no hay ningún problema. Lo otro que vamos a hacer es, apenas ya soldamos, subimos el termoencogible, mira, lo vamos a subir. Entonces, y eso es lo que nos va a servir como cinta aislante. Como cinta aislante, pero entonces lo podemos hacer con un encendedorcito, con un briquet, con fósforos o con, uh-huh, una pistola de calor. Yo aquí lo voy a hacer con un fosforito más fácil. Le damos calor y él al calor se encoge, ¿sí? ¿Sí? Uh-huh. Entonces ya hace el papel, aísla, hace el papel de la cinta aislante. Y vemos que además pasamos el fosforito también muy cerca de la luz y no pasa absolutamente nada. No pasa nada, recuerden que el LED es en acrílico, entonces no se rompe. No pasa nada. No pasa nada, entonces con este, por ejemplo, podemos hacer una fogata, sí, un horno, cualquier cosita. Bueno, entonces de aquí nos podemos pegar todas las luces que queremos, intermitentes, de 1 metro, 2 metros, pequeñitas, de acuerdo a la distancia que necesitemos. Entonces no le vamos a poner mucha carreta a este, para que veamos otra cosa que es muy interesante con otras luces LED que salieron nuevas. Bueno, ustedes entonces, ya lo saben, este mismo procedimiento lo puede hacer con cualquier otra de las luces, puede ser intermitente, más grande, más pequeña, lo importante es que ese es el procedimiento para cualquiera de ellas, y recuerde que lo pueden probar con uno que sea de 6 y menos de 6, que es importante voltios. También que lo sepan. Bueno, hay otro que viene más grande, que es este, no de tamaño, sino de salida. ¿Se acuerda que decía out? Este es de 12, entonces no lo vamos a botar porque no sirve para este. Entonces lo voy a conectar, entonces este es lo que nos arroja, son 12 voltios, ¿sí?
Entonces miramos que tampoco nos hace daño. Mire, ya lo tenemos conectado y no es perjudicial. En este caso, este cargador tiene tiene los dos cables negros, algunos tienen rojo y negro, pero este tiene los dos negros, pero aquí tiene un negro con una rayita blanca. Uh-huh. O sea, este que tiene esta diferencia, este es el positivo. Y salieron otras luces, que son estas, se llaman LED de potencia. Este alumbra mucho más, pero realmente estos no me gustan para los pesebres, a no ser de que sea un portal demasiado grande de figuras de 40 o 50 centímetros, pero para algo de 12, 15, 20 centímetros no es. Recuerden de ser muy discretos con las luces, que eso es muy importante. O sea, hace 2000 años atrás no existía la luz, sino en candela, fogatas, antorchas, todo esto. Era la iluminación. Entonces no llenemos eso de luz para que sea bien real, bien interesante, bien bonito, y esconderlas mucho. Entonces, este es el cargador de 12 y este lo vamos a utilizar también para ríos, cascadas, que nosotros también damos esos cursos, para muñequería, para las personas que tejen en la noche y necesitan apagar la luz, la señora que le gusta tejer toda la noche y el esposo quiere dormir toda la noche, pero ella quiere tejer. Entonces, para no molestarla con la otra luz, podemos utilizar este, ya les digo cómo. Entonces, estos se llaman LED de potencia. Estos tienen una ventaja de que no necesitan resistencia. Entonces, es súper fácil porque no es sino conectarlo directamente. Buscamos cuál es el positivo y cuál es el negativo. Si los ponemos al contrario, negativo con negativo, no nos va a encender. Pero entonces le buscamos el lado. Igual le podemos poner el termoencogible. Sí, pero yo solamente les voy a enseñar un momentico. Digámosles que las personas que no tienen el termoencogible, pero tienen la cinta adhesiva, la pueden utilizar sin ningún problema. Sin ningún problema, pero uh-huh. Ustedes sí les recomiendo que le peguen una soldadita para miren qué para. Fuerte. Mire, yo voy a alumbrar por uh-huh. el momento acá, miremos. Y eso que tenemos las luces del set que son muy fuertes. Son fuertes, sí, pero ¿cierto? Sin embargo, entonces miramos, miremos cómo se ve y cómo sí, se señor. Ve con la luz. Mire la diferencia, ¿sí? Esto lo encandila uno de todas maneras. Entonces, mire, se puede, este es un LED de potencia, este es un solo diodo. Entonces, le podemos poner, aquí también podemos soldar, ponerle el termoencogible o cinta. Si quiere, podemos continuar, estos los venden y aquí se podemos continuar otro positivo con otro negativo y hacer una serie. O si no, simplemente podemos cortar. Bueno, cualquier cosa que necesite iluminar tanto. Por ejemplo, lo puedo pegar, estos también los están utilizando mucho, debajo de los, en las cocinas, ¿sí? Debajo de las gavetas, de todo esto que necesitamos una pequeña luz, que es una luz que no calienta, no genera cansancio. Entonces le podemos hacer esto. Y si alguien lo tiene para tejer o algo, se lo puede conectar por aquí, poner por aquí, miremos acá. Sí, y no pasa nada. Y no, se lo pueden poner en un brochecito o algo y tejer en la noche y no molestar a las personas. Bueno, pues miren qué práctico, de verdad que estamos dando soluciones a toda la persona que quiere tejer y no quiere molestar obviamente a su esposo, pues aquí tenemos una solución muy práctica que usted lo puede hacer perfectamente en su casa. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Aprende y Venda. Continuamos aquí en Aprende, Vende, le recordamos que estamos con Taller de Belenes, con Orlando Tavares, y de verdad que esto es algo muy bonito lo que estamos viendo, y ustedes se dirán, pero bueno, están muy adelantaditos porque todavía no estamos en Navidad. Lo importante que queremos hacer es que usted realmente aprenda todas estas técnicas,
para que para esas fechas pues usted ya tenga, digamos, 5, 4, ¿por qué no? Y empiece a vender, que eso es lo importante. Ya tenemos un testimonio aquí totalmente, que es el de Orlando, el que nos acabó de explicar que él empezó esto como un hobby. Dijo, bueno, vamos a ver, vamos a ensayar. Me gusta hacer estas manualidades, me gusta mostrar todo esto bonito. Y se dio cuenta que realmente esto le funciona. Esto realmente es un incentivo para tantas personas, Orlando, que de verdad quieren hacer cosas nuevas, pero a veces nos da un poco de miedo. Hagámoslo, mire que de verdad tenemos un testimonio, que es el de Orlando. Claro, y también pues lo hablo porque tenemos personas que tienen limitaciones para desplazarse, que tienen alguna limitación física y no pueden estar yendo a los talleres o algo, y necesitan pues tener un ingreso, y a través de este trabajo lo pueden hacer con los videos, lo hacen en su casa, los familiares les ayudan a la parte de comercialización. Entonces mire que es una idea de empresa que es interesante que la puedan hacer. Y claro, a la vez se entretienen, sí. O si no quieren para vender, pues hacer sus propios proyectos. Claro que sí. Y hay cosas que se pueden hacer con los niños, grutas, también tenemos fachadas, tiendas, arte religioso, cuadros y cosas que se pueden hacer. Entonces, para que nos tengan ahí. Mira, pendiente. Estos son algunos de los DVDs que usted puede tener en su casa. Son más de 28. 28 totalmente diferentes para que usted lo tenga en su casa, y va a llegar, aparte de eso, pues con el paso a paso y con las planillas. Entonces, qué importante, de verdad, que usted sepa que tiene muchísimas cosas usted para aprender, el paso a paso, a su manera, en su tiempo. De pronto a veces nosotros aquí corremos obviamente un poquito por el tiempo que tenemos en televisión, pero lo importante es que le estamos dando a usted todas las herramientas para que usted lo pueda hacer en su casa en el momento que usted lo desee, que tenga el paso a paso, que tenga todas las herramientas. Y más adelante pues también vamos a mandar todo el kit para las personas pues que estén interesadas. Solamente tienen que marcar al 310-312-0575, Orlando Tavares, muy fácil, 310-312-0575. Y usted va a llegar allá, todo su kit completico, que son estos DVDs, y mira, acá tenemos lo que le va a llegar a usted. Esto es uno, que es el paso a paso, y el otro pues obviamente son los planitos que usted puede utilizar. Entonces todo esto le va a llegar allá a la puerta de su casa, donde usted esté, aquí en Colombia, donde esté en el lugar más apartado. Solamente se tiene que comunicar con Orlando Tavares y allá le va a llegar todo el material para que de verdad usted aprenda a hacer unas cosas tan hermosas como estos pesebres que estamos viendo en este momento. Bueno, aquí continuamos, bueno, ya hablando. Les vamos a dar otro, y no hacemos, bueno, nada. Otro tipo de luces, tenemos otros, estos siguen siendo de potencia, o sea que iluminan más. Este es uno de multidiodos y en la parte posterior tiene un indicativo que es positivo y negativo. Entonces ahí se puede soldar también con el estaño. En estos puntos se le pone un punto de soldadura y miramos que también alumbra demasiado, mira. Y ahí igual, ¿sí? También es lo único, ponerle un puntiquito, un puntico del estaño. Y también nos puede servir para muchos proyectos, ¿sí? Para iluminación de ponqué, de cosas así que uno necesite, que a veces le piden a uno cosas raras, que una luz que salga de esta fuente, de este ponqué, de este muñeco. Entonces aquí tenemos otro que es con 3 diodos y son realmente cosas baratas que nos van a servir mucho. Entonces recuerden soldar, ponerle el termoencogible o la cinta aislante. Uh-huh. Bueno, yo les quiero contar también a todas las personas que nos están viendo en este momento, pues que Orlando hace cursos todos los días, ¿no? Entonces son martes, miércoles, jueves y sábado. Uh-huh. Tenemos 2 horarios, de 9:30 a 12:30 o de 2 a 5 de la tarde. Entonces usted ya lo sabe, martes, miércoles, jueves y sábado, esos días usted puede ir y aprender muchísimas cosas. Ayer en taller de Belénes con este hombre que de verdad trae cosas muy bonitas, no solamente los peceros. Usted va a ir allá a ese almacén que tiene, que saca muy cerquita en la zona de Chapinero donde estamos nosotros ubicados, y va a encontrar unas cosas súper bonitas, unas fuentes muy bonitas que vi el otro día hablando, algo muy lindo que usted hace, unos pesebres más grandes, más hermosos. Hay para todas las personas, todos los tamaños, todo lo que usted quiera, lo va a encontrar allí en Taller de Belénes. Les vamos a recordar la dirección, están ubicados en la carrera 18A, número 5363. Carrera 18A, número 5363, esto es Galerías. Sí, sector de Galerías. Bueno, entonces también les recomiendo, vamos a estar en gira en diferentes lugares del país: Bucaramanga, Cali, Pereira, Pasto, Villavicencio, próximamente. Entonces estén ahí pendientes en nuestras redes sociales para recibir la información. Y próximamente, la próxima semana vamos a estar en Cali,
para que estén pendientes antes de este fin de semana, para que se inscriban. Vamos a estar en Cali dictando varios cursos para que miren. Claro que sí, va a estar en un seminario muy interesante del 23 al 29 de mayo, va a estar ahí en el 371-7052 en la ciudad de Cali. Entonces, ustedes preparados. Bueno, Orlando, mil gracias por haber estado con nosotros. Bueno, con mucho gusto por aquí nuevamente con ustedes a través de su programa en Teleamiga. Y recuerden los videos y que estamos ahí para inquietudes. Nos pueden buscar en las redes sociales. Gracias por invitarnos y hasta una próxima. Claro que sí, ustedes ya saben, Orlando Tavares lo encuentran por Facebook. Nosotros vamos ya a ir. De verdad que queremos que usted haya aprendido cosas nuevas. En este momento algo eléctrico, pero yo sé que usted va a aprender muchísimas más cosas de la mano de Taller de Belenes. A ustedes mil gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Aprende Venda.